noches. Hoy es una noche especial porque me toca tener una conversación diferente, como esta plataforma me permite, con una persona que es muy, muy allegada, muy cercana a mí. Es mi esposo laboral. Comparto con él de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en otro espacio. Es el padrino de mi hija, así que somos compadres. Él es José Santana. ¡Qué bueno! Qué bueno estar aquí, Gisette, y qué bueno saber que hay otro espacio más de taller local en Puerto Rico, así que felicito a toda la gerencia de WIPR y a todo el gobierno que tiene unos estudios preciosos aquí en el Canal 6. Estamos contentos y estamos utilizando la plataforma en la que está todo el mundo conectándose ahora mismo, los medios sociales, la internet. Y en este espacio nosotros descubrimos qué es lo que hay detrás de cada post, de cada publicación, de eso que las redes sociales o la internet dice de cada figura. ¿Te consideras una persona activa? Y acuérdate que yo vivo contigo casi todos los días, no puedes mentir. ¿Te consideras una persona activa en las redes? Muy activo en las redes sociales, dependiendo de la perspectiva como lo veas, soy más consumidor que generador de contenido en mis redes sociales. Ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que es tu cuenta de Twitter, en este caso. Que en este momento, fíjate cómo todo va cambiando. Cuando se hicieron populares las redes sociales y surge Twitter, casi todo el contenido yo lo dirigía a Twitter. Y ahora Twitter es el menos que uso. Yo creo que ha pasado a ser más informativo. Sí. Yo creo que Twitter ha pasado a ser, sin duda alguna, cuando uno está en medio de emergencias o, ¿verdad?, en el país o el mundo, y uno quiere información inmediata, rápida, usualmente... Los titulares del periódico están ahí, cualquier cosa que se pueda adquirir de manera rápida, la busco ahí en Twitter. ¿Tú eres millennial? Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, está por ahí. Estoy en el borde, sí. En el borde, yo creo que... En el 84, o sea, dicen que son desde el 82. No hay que entrar en años. ¿Tú estás por ahí también? Estamos por ahí. Y los millennials se caracterizan porque están bien pegados a la tecnología, porque están bien pegados a las redes sociales. ¿Qué opinión te merece a ti el uso y consumo de las redes sociales? ¿Cómo se están adaptando a nuestros estilos de vida? Bueno, yo creo que son muy, muy convenientes las redes sociales, que han venido a darnos más poder, han venido a darnos más conocimiento, pero a la misma vez es una navaja de doble filo cuando tú toda esa libertad que tienes ahí de tener muy pocas restricciones, porque la realidad es que yo encuentro que dentro de todo son bastante flexibles, saber usarlo para bien. Y entonces, cuando se usan para bien, se logran grandes cosas. Hemos visto protestas muy grandes que se han hecho y que se han originado a través de ahí. Hemos visto cómo puedes ayudar, por ejemplo, a alguien que padezca alguna enfermedad terminal, que necesite dinero. Ya en las plataformas de redes sociales hay maneras de recaudar y puedes ayudar y puedes cambiar la vida de la gente. Pero así como se la puedes cambiar de manera positiva, está el lado opuesto de lastimar, de herir, de hacer bullying. Entonces, como no está esa cara y tampoco está esa presencia física, pues es bien doloroso. Me parece excelente el punto de vista que estás tocando. Me gustaría entrar en más detalles más adelante, pero ahora te quiero hacer una pregunta. Es bien curioso porque de los invitados que hemos tenido, pues fíjate, me han sorprendido algunas, pero han sido los menos. La mayoría de las personas no hacen esta asignación. Poner su nombre en un motor de búsqueda, en este caso Google, y ver qué sale. Yo no lo he hecho. ¿No lo habías hecho? No. Pues te invito a que mires. Vamos a verlo. Pantalla. Ahora mismo, cuando uno escribe, mira, José Santana, aparece hasta Jaime Mayor, Carlos Ponce, muchachos. Sí, nos parece, somos muy parecidos. Igual que Jaime y yo medimos lo mismo. Estamos como en los 6'2". Mira para allá. Cuando miras estas fotos, ¿hay alguna en particular que te llame la atención? Claro, uno de los días más especiales de mi vida, ahí está el 18 de noviembre de 2012, que me casé, fue el día de mi boda. Ahí es esa misma, maestro. Oye, eso es como si este dedo apuntara ahí. Qué brutal. Y si le da ahí arriba, ahí estamos, esa misma. Ahí unos amigos muy especiales, tú todavía no habías llegado, pero enviaste a Víctor de representación. Está Milly Canjiano, que tengo que dar las gracias porque Milly me regaló 12 cajas de champán. Así que la que pagó el champán de la boda fue Milly Canjiano. Y al final había tanto champán, porque la boda era bien pequeña, que los invitados se iban con las botellas de champán en la mano. No digas eso, que Milly se enteró de eso.
Bueno, sí, se enteró ella. Pero yo le dije, Mili, la boda es pequeña, ella, yo tuve que te quiero regalar el champán. Perfecto, pero me regaló 12 cajas. Sí, yo me acuerdo, mi esposo fue uno de esos que se llevó champán. Creo que fueron 25 cajas y cada caja trae 12 botellas. Esa fue la matemática. Imagínate, había demasiadas botellas. Ahí está mi esposa, mira qué linda. Hermosa, hermosa. Y entonces ahí arriba, maestro, justo ahí arriba de esa foto, en el centro, abajo a la izquierda, ahí mismo, ponche esa foto. Esa foto es súper especial para mí también, porque esa fue la primera oportunidad en la televisión comercial que yo tuve para desarrollarme como presentador. Yo había hecho un proyecto en la Universidad Sagrado Corazón, donde en esta clase de televisión, los estudiantes me invitaron a ser el moderador de un programa. Recuerdo. Y Media TV se llamó. Lo recuerdo. Y fue para mí un honor que el señor Nelson Ruiz me hiciera la invitación para participar de un programa de entretenimiento, de farándula, que se llamaba Flashazo VIP, donde estaba Shanira Blanco, estaba Carlos Maconi y Mili Canjiano. Y esa fue mi primera familia de televisión que todavía, casi 10 años después, sí. somos familia, tenemos contacto, nos vemos cuando podemos, y es una amistad bien bonita. ¿Ves alguna otra que te llame la atención? Obviamente. Bueno, hablando de fotos especiales, mira, está Marc Anthony ahí, que tendremos en común Marc Anthony y yo. Tenemos una foto, mira, sales tú también en varias. Salgo en muchas. Y es bien especial, esa foto es bien especial, esa foto hace mira, poco. Y ahí marca la otra boda. Y ahí tengo otra boda. Nosotros, para el que no sepa, se entera aquí hoy que Gisette y yo formamos una casa productora hace unos años con el interés y la inquietud de producir material. Incluso yo creo que fue lo primero que pensamos fue en digital. Correcto. Y se nos abrió la puerta de hacerlo en un canal comercial y ahí están las fotos de nuestro primer programa de televisión que se llama Ahora es. Y por eso es que decimos que somos esposos, porque genuinamente tenemos capitulación, o sea, realmente tenemos un acuerdo contractual. Sí, sí, firmado y todo. Así que somos marido y mujer. Ahí está uno. Esa es mi nueva familia de la televisión de Ahora es. Ahí vemos a Gretmary Colón, que ha estado aquí. Es correcto. En esta silla. Ajá. Muy bonita que quedó esa entrevista, así sí, que te felicito. De verdad que sí, muchas gracias. Bien bonita. Brenda Rivera. Y el chef Billy Gautier, ahí tenemos a nuestros hijos. Están los papás atrás y nuestros hijos exacto. Al frente. Exacto. Pregunta, si ves, ¿hay alguna foto que te choque, algo que te diera miedo sí, cuando te dije? Claro, Pedro Juan Figueroa, me choca. Me choca que escriban mi nombre y este Pedro Juan Figueroa, porque nunca hemos trabajado juntos, no lo conozco. No, no, claro. Nunca hemos trabajado juntos. Así que Jaime Mayor, me sorprende que esté Jaime Mayor. Exacto. Ahí más abajo está William Valdés. William Valdés trabajó en Univision, así que quizás puedo ver que hay alguna relación. Está Juan Luis Guerra. Sí, hay muchas cosas. Cuando te dije, mira, vamos a hacer la búsqueda en Google, ¿te preocupó algo? No. O hasta el momento, dentro de lo que es el medio. Pero tengo que preguntar. No, yo te pregunto, No, no. O hasta el momento, en los medios, has tenido una travesía saludable. Sí, yo creo que. Te estoy poniendo a pensar. Para mucha gente soy aburrido. Te estoy poniendo a pensar. Sí. ¿Cómo tú vas a decir eso? Este hombre tiene todo menos aburrido. Pero quizás entonces que no doy tanto ese contenido en las redes. Y el que doy, pues, como es. Quizás limitado para algunos, pensarán que soy aburrido. Sin embargo, José, de algo que yo sí soy testigo, es que eres bien cuidadoso con tu vida personal. Sí. Bien, bien cuidadoso. Nosotros podemos ver muchas cosas en tus redes sociales, sin embargo, no necesariamente de tu vida personal. Esta es una de las pocas fotos que he compartido, de un día, como te dije, súper importante. Uno elige ser figura pública, uno elige la carrera que tiene, pero no su familia. Entonces, es lo poquito que tengo para cuidar y lo poquito que me queda de privacidad y lo cuido porque pues no tengo que someter a más nadie a crítica y que sea yo el punto de enfoque, que no sea mi familia. Que no sea tu familia. Pero sí compartes momentos íntimos, o sea, momentos íntimos que está en su hogar, ¿verdad? Nada. Por ejemplo, aquí vemos unos pies. Sí, pero mira, eso fue en la luna de miel. Ajá, por eso. Eso fue en la luna de miel. Que Gisette Cifredo
escogió el día de su boda una semana después de la de nosotros. O sea, para explicarles, él se casa un 18 de noviembre, yo me caso un 24 de noviembre. Ya ustedes ven la relación tan cercana que tenemos, así que ambos teníamos que asistir a nuestra respectiva boda. Él teníamos que hacer una luna de miel. Corta, flash. Y esto está chévere porque estoy aquí haciendo como sacando los intercambios de la boda. Porque fíjate, quien me sugirió para que me fuera a Punta Cana, porque era fácil, estaban abriendo el hotel de Hard Rock, fue Pompi Vallejo. Mira para allá. Así que estoy aquí como sacándolo, como si fueran intercambios. Exacto. Así que para que ustedes sepan la relación tan cercana que nosotros tenemos. Y aquí, de esta foto, describe un poco ese matrimonio del que hablamos hace unos segundos atrás. Y lo más interesante de esto, no necesariamente es que tú y yo seamos pareja en la foto, porque ya es predecible, es que el juez, el que nos está casando y el que al final nos da su bendición, es el compadre Víctor Santiago. Es Víctor Santiago. Algo bien bonito que yo me voy a atrever a decir, aquí también están viendo otra de las fotos que forma parte de la sesión de fotos oficial, en este caso del programa. Algo bien bonito que él me dijo, pero yo lo voy a decir, es que, José, tú siempre has tenido un interés bien particular en el entretenimiento. Sin embargo, esos no fueron tus primeros intereses en términos de educación, en términos de carrera. Lo primero que tú apuntaste, ¿qué fue? Pues mi interés era estudiar Derecho y entrar en una etapa temprana de la adolescencia. Me interesé por los asuntos de política pública del país, las necesidades del país. Y yo pensaba que en algún momento iba a incursionar en la política. ¿Qué pasó en el camino que desististe de lo que era la política y de repente te llama el entretenimiento? Descubrí entonces que probablemente lo que tenía era una afinidad o un potencial de comunicar. Y me gustó, me enamoré de eso. Incluso no estudié comunicaciones, yo estudié administración de empresas. Y estando en mi primer año de universidad, se me da mi primera experiencia de trabajo en KQ 105. Y gracias a esa experiencia, entonces pude afirmar que ahí era, que ese era mi camino. Algo que me llama mucho la atención también de lo que conozco de tu historia es que tú estabas tan seguro de que tú querías servir al país en algún momento de tu vida que le pides a tu mamá que te saque de una escuela privada y que te matriculara en una escuela del sistema público de enseñanza. Sí, sí. Yo vengo de una familia muy humilde. Mi papá es camionero, mi mamá trabaja en la banca local y el gran sacrificio que hicieron, más allá de darse viajes, de comprarse cosas, era invertir en una educación. Y ellos entendían que en esa parte de mi niñez, pues la educación privada era la alternativa. Y cuando ya yo estaba en noveno grado, que la economía fue apretando y que yo veía, ya era más consciente de esos sacrificios que hacían mis papás, pues hablé con mi mamá y le dije, yo creo que tú puedes apostar a mí, darme ese voto de confianza. Yo como que tenía esa inquietud por entrar en la política, quería experimentar cómo era el sistema público de enseñanza del país. En mi pueblo de Vega Alta había una escuela maravillosa, existe una escuela maravillosa, se llama Maestro Ladí, y yo creo que fue lo mejor que pudo pasar, porque fue ese conectar con la realidad del país, una realidad excelente. Me fue muy bien en la Escuela Superior Maestro Ladí, una escuela pública. Me dieron cursos de avanzado, entré con cursos ya aprobados a la universidad, con créditos aprobados, así que fue una gran experiencia. Qué bien, ¿saben qué? Yo también soy del sistema público de enseñanza toda mi vida, a mucho orgullo. Y esta foto que ustedes ven ahí, que es de unos modelos macharros, de esto vamos a hablar al regreso de los galanes de aquel momento. No, siguen siendo galanes. Estamos vigentes. Claro que sí. Regresamos en breve, esto es Medios Sociales Hoy con José Santana. Usted sigue conectado a Medios Sociales hoy con un invitado muy especial, José Santana, mi queridísimo compadre. Y estábamos viendo a los galanes del momento. ¿Esta foto de cuándo fue? Esa foto fue de Andrea, de hace unos añitos, como 2010 fue eso. Fue como 2010, pero tú hiciste como un throwback. Eso fue un Throwback Thursday, sí, pero que creo que lo compartí en el 2013, pero me parece que por todo lo que la integramos fue como en el 2010. Sí, yo también entiendo que sí. Es más, yo creo que ahí tú no eras novia de Víctor.
No, yo creo que no. No, entiendo que ni sé. No sé. Yo entiendo que todavía ustedes no eran novios. Así que miren para allá. Está ahí en esa foto José el Negro Figueroa. Está Carlos Maconi, Víctor Santiago, quien es mi actual esposo, y José Santana. José, tú has experimentado, mucha gente no sabe, pero tú has experimentado lo que es la actuación. Tú eres un carioquero de tres padres. Frustrado, claro. Eres un excelente presentador, conductor, eres corresponsal del Gordo y la Flaca. Pero esto del modelaje, ¿qué te parece? ¿Se te da, no se te da? No, no se me da con facilidad. Probablemente esa fue la foto como número 70 que tomamos, porque hay gente, por ejemplo, mira a Maconi. Sí. Maconi, eso tú le dices, Maconi, párate ahí, y ya el tipo está posando de revista. Lo mismo pasa con Víctor y con José Figueroa. A mí eso no se me da muy fácil. Tu fortaleza son las comunicaciones, es comunicar. Sí. Es comunicar. Pues como tu fortaleza son las comunicaciones, mira lo que vamos a hacer en este momento. Nosotros vamos a comunicar, pero vamos a comunicar con emojis. Nosotros hemos establecido esta dinámica. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a decir 6 premisas. Esas 6 premisas tú me las vas a responder con emojis. Okay. Vas a utilizar el emoji que mejor representa tu respuesta. No puedes repetirlo. Así que es un emoji por premisa. Ok. Lo que vas a hacer es que una vez lo utilices, pues nada, lo volteamos y lo ponemos en la mesa para que sepas lo que te queda. Y aunque me guste el emoji, no lo puedo repetir. No okay. lo puedes repetir. Aunque sea, sí que tienes que escoger muy bien tus respuestas, wow. ¿Ok? Y vamos a comenzar con crianza a chancletazos. Crianza a chancletazos. Crianza a chancletazos. Puedes hacer comentarios si quieres. Ah, puedo comentar. Ah, sí. Pues mira, cogí uno que otro, así que cogí uno que otro y no me quejo porque me los merecía. Ok, si te digo películas de superhéroes como Spider-Man, puedes regresar la mente para que no. Ah, la puedo regresar, ok. Películas de superhéroes como Spider-Man. ¿Eres fanático? Sí, voy con mi sobrino. Sí. Pero busca. Si no. Ok, si te digo comer huevo con ketchup. ¿Huevo con ketchup? Sí, huevo frito con ketchup. Pues mira, me como el huevo sin ketchup, pero de pronto puedo tratarlo porque me... Sí. Ok, si te digo que lo peor que pueden hacer es que te dejen con la palabra en la boca. Lo peor que te pueden hacer es dejarte con la palabra en la boca. Pues te quedas así. Te quedas con el zipper en la boca. Ok, ¿qué crees de las películas de fantasía? Pues que son algo rosa y como del corazón, ¿no? Ok, muy bien. Ha salido bien, este muchacho es bien bueno en esto. Y si te digo limpiarte los oídos con un palillo. ¡Ave María! Mire, no lo intente. Ya me lo ha dicho un audiólogo, ya lo ha dicho el otorrinolaringólogo. No se supone que nadie se introduzca nada dentro de los oídos, pero... Sí. Cuando usted está, esto es mi caso, no lo haga en su casa, pero cuando tú te bañas y todavía esos oídos están mojaditos y tú te metes ese palillo. De algodón. De algodón. Entonces, que por alguna razón se te abre la quija. Mientras tú vas entrando el palillo, tú vas haciendo... Y mientras vas... Y ahí y es, ahí, esto, ahí estoy yo, ahí estoy ahí yo. Los compro por caja grande en, mira, José, en la farmacia. Y lo otro que te apuntaste fue, mira... En la fiebre del Team Rubio. Sí, lo que sea, para echar este país para adelante, no importa en qué esquina sea, ahí yo quiero estar y ahí quiero apoyar. Mira, ¿y qué te decía la gente? Pues fíjate, como ahí fue solamente la barba, la gente estuvo... Mira, a Ednita Nazario le gustó. Me envió un montón de corazones. Así que yo creo que no me fue tan mal. No, yo creo que no. ¿Qué te dijo tu esposa? Que no le gustó. Ella es muy sincera. Ella, pero esa, esa es la que te dice la verdad, lo que tú no quieres escuchar. Exacto. ¿Qué yo te dije? Yo no me acuerdo lo que yo te dije. Que estaba como cool. Pero no fuiste muy convincente tampoco. Sí. ¿Y qué te dijeron
En Univision. En Univision me dijeron pues que consultara para la próxima, que preguntara. Sí, porque tú sabes, el muchachito lo conocemos con un look. Bueno, familia, miren esto. Una de las cantantes, que yo creo que es una de las cantantes favoritas, por lo menos que yo conozco, que tú la admiras, una artista que tú admiras muchísimo, y tengo que decir que José es un conocedor de nuestros artistas, de los artistas del músico, del mundo del entretenimiento, es Olga Tañón. Y aquí hay una foto tuya. Eso fue como en el 1993, para decirte más. Cuéntanos de esa foto. Esa foto fue en las fiestas patronales de Vega Alta. Lo gracioso es que usted ve, me ve a mí sonriendo para la cámara y usted ve a Olga Tañón con cara de molesta, como diciendo algo. Y era que había una persona pasada de trago, estaba borracho y se le estaba rapeando, pero un rapeo, no era un rapeo bonito. No eran elogios de qué bonita eres. Eran como unas ensartas de cosas que no se pueden decir en televisión. Y Olga lo estaba poniendo en su lugar. Y como antes no se podía chequear la foto y decir otra, que esa no quedó bien, pues cuando la revelaron, eso fue lo que salió. Y ese fue mi recuerdo con Olga Tañón. Pero qué brutal, qué bella Olga. Y dándose a respetar. Sí, se dio a respetar. Y mira, y poco de lo que se habla de la carrera de Olga Tañón es de lo pionera que fue, de cómo se ha destacado como la artista puertorriqueña con mayor proyección internacional. Tenemos grandes artistas, Ricky Martin, tenemos a una Jennifer López que ahora ha puesto el nombre de Puerto Rico muy en alto, pero antes de esa gente, Olga Tañón ya estaba despuntando y ha hecho un trabajo súper importante en la música tropical, ha hecho un trabajo también muy importante por las mujeres en la música. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, cómo se mantiene tan auténtica y tan humana. Sí. O sea, es que no, como dicen por ahí, pues no hemos visto que se le suban los humos a la cabeza. Sí. Siempre se mantiene tan cercana. Pero algo que veo, que vi en esa foto anterior, antes de pasar a esta, que también está con grandes estrellas, algo que vi fue el peso, José. El peso, sí. Para que vean, el que no me cree cuando yo digo que sufrí de obesidad, en mi niñez, en esa transición de la niñez a la adolescencia, empezó a aumentar de peso y gané como 60 libras más de lo que peso ahora. Yo llegué a pesar como 200 libras y fueron momentos difíciles. Eso es, o sea, obviamente en tu caso es bastante en tamaño y estatura. Gracias, sí, porque soy un hombre grande. Tú eres un hombre grandísimo porque la estatura se mide de aquí para arriba, caramba. Muy bien. Pregunto yo. Me gusta cómo te manejas. Pero pregunto, estabas diciendo que fueron momentos difíciles, ¿por qué? Momentos difíciles porque no me sentía a gusto, no era ágil. Entonces era una etapa de mi vida donde en plena adolescencia, pues si tú quieres salir a jugar, si tú quieres correr, si te quieres involucrar en actividades físicas, si quieres ir a la playa con tus amigos, porque yo respeto al que se sienta cómodo estando sobrepeso y lo apoyo y lo respeto. En mi caso yo no me sentía cómodo. Entonces, por eso te digo que fueron momentos difíciles. Bullying por sobrepeso. Eso te iba a comentar. Fue víctima de bullying. Y esto es algo bien curioso porque aprendí a través del bullying a saber quién era y admirarlo como profesional. Porque me decían bizcocho. Y no había cosa que me hirviera más. Pero no sabía quién caramba era bizcocho. Pero después, fíjate cómo es la vida, que me llevó a admirar quién es una figura como Tyrio Warrington Bizcocho y a saber que independientemente del peso, cada cual puede lograr lo que quiera. Y mira si la vida me bendijo que pude conocer a su hijo, a Lee Warrington, trabajar con él y siento una profunda admiración. ¿Y qué te hace moverte o cómo logras entonces ya tener un peso, o sea, perder libras y conseguir un peso saludable? Pues tú, bueno, muchas cosas empiezan o porque te sientes mal o porque te gusta alguien. Así que en mi caso, el amor. Ya yo estaba en décimo grado y obviamente pues estaba, como decía la cista, tenía que aguantar lo que viniera. O sea, no podía escoger. Entonces en ese proceso, bueno, eso tú pensabas, pero yo pensaba eso. Y entonces pues donde yo apuntaba, no apuntaban a mí. Y dije, pues está bien, pues eso puede ser una buena razón para
a ponerme a dieta y hacer ejercicio. Y hasta el sol de hoy. Y te has mantenido muy saludable. De hecho, ahora yo creo que es cuando más estás cuidando cómo te alimentas, sí. Que yo creo que es un asunto de conciencia bien responsable. Y ahora, gracias a Dios, estás trabajando mucho y haciendo cosas bien interesantes que te permiten tener contacto con grandes estrellas. Sí. Grandes estrellas que se ganan... que te ganas el cariño y la admiración de ellas. Por ejemplo, sí. Aquí estamos con Ednita Nazario, estabas con Gilberto Santa Rosa y con su amada y nuestra queridísima Alexandra Málaga. Sí. ¿Dónde fue eso? Esto fue en la edición de 2016 de Latin Grammy en Las Vegas. Aquí estamos en la gala de la persona del año. En ese año se honraba a Marc Anthony. Y es una gala súper especial porque esa noche... todos los artistas invitados cantaban las canciones de Marc Anthony. Y fue un banquete musical. Esa era mi mesa. By the way, la que estaba al lado mío justo en la silla era Ednita y compartimos el pan. nos reímos mucho. Me da gracia porque te hablo de Maravillas de Olga Tañón. Sin embargo, a Olga es muy poca la interacción que he tenido. La he entrevistado para Gordi Flaca. Hemos hecho, pero no tengo relación. Ednita es una gran amiga, una buena amiga, y tenemos comunicación constante. Y siento un respeto y un cariño bien grande por ella y por Gilberto igual. Sí, Gilberto, señores, yo quiero que ustedes sepan que Gilberto es loco contigo. Y yo con él. Que para mí es bien bonito porque uno cuando entrevista uno lo hace con tanto respeto, con tanta honestidad, con tanto cariño y con tanto profesionalismo, porque uno respeta también lo que hace. Y nosotros estamos, ¿verdad?, subiendo esos escalones y que figuras como Gilberto sean locos con que yo quiero que él me entreviste, pues para mí eso es como un halago y él es loco con que tú le entrevistes. Para mí es un honor, incluso que hoy que estamos aquí en medios sociales, Gilberto nunca había hecho un Facebook Live y lo hizo hace unos meses atrás para lanzar la gira de conciertos 40 y contando. Y entonces, pues entre su equipo le dijeron, Gilberto, tienes que hacer un Facebook Live, vamos a salir en una gira mundial para que todo el mundo se conecte, sepa en qué ciudades vas a estar. Y el moderador de ese primer Facebook Live de Gilberto Santa Rosa fui yo. Y lo sé, porque lo sé, porque me lo dicen, que él es loco contigo. Bueno, familia, aquí también estás con otro de las figuras que ha ganado cada vez más notoriedad y su voz es una voz muy fuerte a favor de nuestra islita, sí. De los latinos y de muchas causas del arte. Aquí estás con Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda, que me da mucho orgullo decir que los dos somos del mismo pueblo, de Vega Alta. Él de muy niño se crió en los Estados Unidos, pero todos los veranos venía a Vega Alta, sus abuelos vivían cerca de la abuela de un amigo mío y para mí es un gran honor haberlo recibido ahí después de haber tenido todo ese éxito en Hamilton. También había hecho ya In the Heights, pero este fue más reciente y es un tipo que admiro mucho, que es súper trabajador y otro ejemplo más de que no hay un molde en el que tú te tengas que acomodar. En que el molde que tú tienes que utilizar es el mismo que ya tú traes. Yo creo que has tenido grandes oportunidades, has podido hablar, conversar con grandes artistas. Yo conozco anécdotas bien interesantes de esas primeras entrevistas que tuviste que hacer. De esto y mucho más, vamos a hablar más adelante, luego de la pausa. Usted está viendo Medios Sociales con José Santana, ya volvemos. Seguimos, sí, paramos, no. Usted está conectado a Medios Sociales, el programa que te permite conocer a nuestras figuras, querida, a nuestros artistas, a través de las redes sociales, porque cada publicación tiene su historia. Y hoy me encanta porque lo hemos validado más que nunca con ese cuento de Olga Tañón, me encantó. Qué gran oportunidad es este programa de que la gente también conozca de nosotros. Otras cosas. Otras cosas que podamos tú hablar. Tú deberías entrevistarte tú misma, te debes hacer un Alba Nidia. Un Alba Nidia, tú misma te entrevistas. Si ya Alba Nidia lo hizo. Sí, bueno, es verdad, vamos a ver. Entrevístate tú misma. A ver si no te llamo a ti. Cuenta conmigo. Bueno, señores, has tenido muchas oportunidades. Sin duda alguna, has tenido oportunidades con Univision. Y has participado de proyectos que han sido bien importantes para la cadena. Estuviste en lo que era la banda, en una de las las dos ediciones.
Exacto, pero en una de las ediciones tuviste como un encuentro bastante interesante en una de esas audiciones. Mira, le fue tan bien a la primera edición de la banda que hacen la segunda. Y en la segunda edición cambiaron un poquito los parámetros, aceptaron a chicos, a chicas, diferentes edades, y llegó uno de nuestros talentos nacionales. Porque quiero decir, y esto lo digo muy en serio, que canta excelente y tiene una voz muy, muy privilegiada. Y es Giovanni Vázquez. Te encuentras a Giovanni Vázquez. Y qué, perdón, el no Giovanni lo Graham. No lo digas. ¿En video? ¿Le pueden dar play? vamos a verlo. Univisión PR, Joe José. Ahí Giovanni, ese era el eslogan del momento, el eslogan era el hi-ha-hu, y terminaba con el psh. Y esa fue una de las tantas cosas que tuviste que hacer en las audiciones. ¿Qué te parece esta modalidad de reality shows para que yo creo que está bien conectado a lo que pasa en el mundo digital para descubrir nuevos talentos? Pues mira, me parece fascinante. Por ejemplo, como te dije, participé de las dos ediciones de la banda. En la fila de audición de la primera temporada, yo recuerdo como ahora, cuando llegó Zabdiel, uno de los integrantes de CNCO, a la audición con su guitarra, y estábamos haciendo las historias de los diferentes participantes, y él se acerca para cantar una canción. Ahí lo entrevisté a él, entrevisté a su familia, una familia muy humilde, a su mamá. Y verlo crecer en la plataforma y verlo hoy, que son unos artistas mundiales y que han sobrepasado las expectativas en ventas, y ver su éxito, pues te queda demostrado que es una gran plataforma para la música. Y lo mismo pasa con las redes sociales, porque las redes sociales también está siendo un espacio donde se descubren nuevos artistas. ¿Qué te parece? O sea, nuevos talentos. Ese es el caso de por ejemplo, del género urbano, que lo están haciendo magníficamente bien. La gente piensa que Bad Bunny salió hace dos días, que un Brian Mayer salió hace dos días, que un Ozuna. Y esta gente viene construyendo toda esta comunidad en sus redes sociales. Y por aquí vemos... Mira, hablando de comunidad. Sí, por aquí vemos algo de comunidad y está con dos de nuestras amigas, en este caso Gret Marie, en este caso Chanira. Cuéntanos un poco, porque tú has formado parte del Maratón de Gente Buena desde hace mucho tiempo. Sí, pues hablando de comunidad, esto es uno de los eventos que realiza Univisión, el Maratón de Gente Buena, donde se identifican diversas causas y se hacen actividades para ayudarla. Y esto fue, me parece que el año pasado. Sí, esto fue en Guaynabo, con Chanira Blanco y con Gret Marie, dos personas que admiro mucho. Como te dije, mi primera experiencia en televisión comercial fue con Chanira, una gran compañera, un gran ser humano, una amiga brutal. Y con Gret Marie, para que tú sepas, Gret Marie concursó en Nuestra Belleza Latina. Correcto, eso lo estuvimos hablando. La traen a Puerto Rico y Chanira había faltado ese día, tenía un día, estaba de vacaciones, y trajeron a Gret Marie a sustituirla. Gret Marie nunca había animado un show de televisión, nunca había estado cara a cara con un teleprompter. Y recuerdo que la primera vez que la traen a Puerto Rico, la pude ayudar a manejar el teleprompter. Fue una... Así que estuviste ahí en los inicios de Gret. Cuéntame de esta otra foto, que está con una disque las novias. Una de mis novias, Zuleika Rivera, Dios me la bendiga donde quiera que esté. Qué linda es esa muchacha, ¿verdad? Cuéntame un poquito, acá esto fue un evento que tiene que ver con el reciente suceso. Sí, mira, lo mejor que nos dio María, que nos dejó María, fue esa oportunidad de conectar, esa oportunidad de dejar falsas creencias, de dejar egos a un lado y unirnos por el país. Y esto fue en Unidos por Puerto Rico, en el concierto, se hizo un teletón bien bonito, y ahí está Johnny Lozada, pa' que te jaltes, la gran mami Sonia Cortés, otra persona que quiero mucho, y Zuleika Rivera. Johnny y Zuleika eran los anfitriones principales. Sonia y yo
intervenimos en uno de los segmentos y ya tú sabes que fue un vacilón porque cosas estar con Sonja y no reírse y no pasarla bien es imposible. Es imposible. José, tú eres, y esto no lo digo, obviamente lo conozco, hay un cariño y un respeto muy grande, pero creo que eres uno de los talentos y de los presentadores más completos que tiene nuestro país, que yo pienso que tienes una proyección internacional que cuando tú quieras pudieras irte a otro país a explorar, a experimentar. ¿Lo has considerado? He pensado en la idea, pero yo creo que aquí hay tanto todavía por hacer que gracias por decir el potencial que tú me ves. Pues yo creo que gente con ese potencial, que es el mismo que yo identifico en ti y el mismo que identifico en muchos de los compañeros que están en la televisión local, tanto en Telemundo, en Guapa, aquí en el Canal 6, en Univisión, pues yo anhelo a que se queden, porque yo quisiera que la televisión puertorriqueña siga creciendo. Entonces, si me voy, pues no sé si estoy contribuyendo a esa causa de seguir generando. En mi caso, que también somos productores y que tenemos esa oportunidad de darle trabajo a personas, pues en este momento para mí no es una opción. Qué consejo, yo también me quiero quedar en mi isla, sí. Yo quiero ser profeta en mi tierra. Obviamente si hay oportunidades afuera, claro que uno las va a disfrutar, pero siempre, ¿verdad?, buscando cómo regresar y seguir trabajando en nuestra islita. Cuéntame de esta foto. Mira, eso es un video. Es un video de la maravilla de las redes sociales que te permite hablar con gente que tú no sabes quiénes son, que no conoces. Y aquí, esto es una fundación que se está dedicando a fomentar la inclusión con esta comunidad sorda, con el resto de la población del país, porque ellos son parte de la sociedad. Entonces, hay muy poco contenido, muy poco material que los involucre. Y entonces eso era un llamado para crear conciencia de que todos somos iguales, y le estaba diciendo ahí a la gente mi nombre en lenguaje de señas. Que cabe destacar que aquí en WIPR es un compromiso que han tenido todo el tiempo, sí. Sabes que mucha de su programación siempre está, ¿verdad? Son pioneros traductor, en eso. Exacto, sí. En lenguaje de señas. ¿Cuáles son las causas que te mueven, que te identifican? Son varias. Me preocupa mucho el maltrato infantil, me preocupa mucho la violencia doméstica, me preocupa mucho el abandono de mascotas, de animales, el maltrato, por ejemplo, en específico de los perros. Me preocupa mucho el abandono que también se da con la vejez. Y esos temas me mueven mucho la fibra. Te mueven mucho. Sí. Bueno, entre otros, es que este es un muchacho de muchos sombreros, así somos así, de muchos sombreros. Y entre otros, de otra de las facetas, José fue productor del Top 20 Countdown de KQ105, así que colaboró por muchos años con nuestra querida amiga Desiree Lauri. ¿Cómo fue esa experiencia? De eso vamos a hablar más adelante. Aquí en Medios Sociales, nosotros regresamos ya mismito, así que no se mueva. Seguimos conectados a Medios Sociales, un espacio donde podemos conocernos un poquitito mejor, y a veces vemos caras nuevas en la televisión puertorriqueña y no conocemos todo lo que esa persona ha vivido para llegar hasta donde está, aunque su carrera apenas esté comenzando, porque yo sé que falta mucho, mucho más para la carrera de mi amado compadre José Santana. Y entre parte de esa historia es que trabajaste durante muchos años para las emisoras de Univisión, que es WKQ580. Las emisoras de radio. De radio, que es WKQ580 y KQ105. ¿Cuántos años? 13. Estuve 13 años y aquí ven una foto de cuando compartía, bueno, yo hacía la producción del programa Top 20 Countdown, que son, le voy a dar la pauta, son los sábados a las 7 de la noche. Entonces, qué bueno que tú dices eso de conocer, porque se crea mucho estereotipo sobre las figuras públicas. Cuando no las conoces bien, pues tiendes a crearte una imagen que puede ser confusa, que puede partir de algo que no es real. Y eso ha pasado con Desiree Lauri. Poca gente yo creo que conoce quién es ella, y es un ser humano extraordinario, súper disciplinada, una mujer todo el tiempo está trabajando.
y es súper chévere. Así que para mí ha sido una gran maestra, una de mis maestras, es decir. Qué bien. ¿Y tuviste la oportunidad de trabajar con ella? Con Manolo Castro, que es su compañero. Otro excelente radio. Compañero también, Manolo Castro, en el Top 20 Countdown de Kaku 105. Y trabajar en radio. Yo creo que tú has tenido la oportunidad de codearte y de trabajar, por ejemplo, con figuras de Rubén Sánchez, bueno, con todos los talentos de WKQ 580. Sí, sí, sí. ¿Cómo comparas esa experiencia? ¿Con qué la comparo? Con televisión. Pues mira, el medio de la radio, como es instantáneo, te da ese feedback instantáneo, no requiere de todo el componente que vemos aquí, cámaras, luces, ese componente visual que es bien trabajoso, pues te da la oportunidad de desarrollar otras cosas. Entonces, me gusta porque puedes tener ese contacto que un chin más directo con el público, pero adoro la televisión, imagínate, mi sueño era hacer lo que estoy haciendo hoy, que es dedicarme 100% a tener un proyecto de televisión donde yo pudiera también producir, así que me encantaría regresar a la radio en un futuro. Es algo que no descarta, no descarto. Y menos ahora que lo podemos producir también. También, claro. José, ahorita estábamos hablando de todo lo que María movilizó. Muchas personas, y yo estoy clara de que fue un golpe duro, a veces creo en esas teorías de que era un golpe necesario para nosotros despertar y poder ver un poquitito más allá porque estábamos todos en automático. Y sin duda alguna, un grupo que se movió fueron nuestros hermanos de la diáspora. Uh-huh. Tú tuviste la oportunidad de participar de un evento de figuras que estuvieron bien conectadas también con todo lo que estuvo pasando justo después de María. Sí. Que es Julián Gil. Y eso fue una transmisión histórica. En esa transmisión se conectó al Canal 6 también. Yo no estuve en la parte de televisión, pero fue un evento bien bonito donde miles y miles de puertorriqueños convocados por el amigo Julián Gil fueron allí a donar de su dinero para poder aportar a la reestructuración de la isla. Qué bueno que sale esa foto porque una de las cosas que no tolero es la vagancia y la gente que apela a la queja nada más. Entonces, cuando tú quieres algo, tú tienes que ir tras ello. Y Julián Gil es un ejemplo de eso, es un ejemplo de superación y es un gran ejemplo para todos los que aspiramos tener éxito en el mundo de las comunicaciones. Sin duda alguna, hay una persona que ha roto estereotipos, que al principio fue muy juzgado por su dicción, por todo, porque es que la gente critica por todo. Exacto, y sin embargo, yo no sé si ese muchacho, ¿verdad? Pero se ha hecho de la vista larga, se ha hecho de oídos sordos y ha tenido un éxito envidiable y que nosotros nos disfrutamos y qué bueno por él. Aquí tenemos otro, ahorita estaba comentando que él también es corresponsal, José Santana es corresponsal del Gordo y la Flaca. Un programa sólido, un matrimonio laboral que lleva muchísimos años. Más de 20 años juntos, imagínate. En la televisión internacional, en este caso. ¿Cómo se dio esa oportunidad de ser corresponsal? Mira, alguien me vio en un flashazo VIP, alguien en la cadena. Y recuerdo que llamaron al departamento de noticias de Univisión. Y en ese entonces, la persona que dirigía el departamento me dice, mira, me están llamando a mí, pero te están buscando. Así que llámate a este contacto. Cuando el contacto veo quién era la productora de este programa de El Gordo y la Flaca. Y me dijo, quiero que trabajes con nosotros, quiero que seas el corresponsal. Y eso fue como en el 2011, así que ya llevo varios años colaborando con ella. ¿Y qué tal la experiencia? Porque uno, ¿verdad? Cuando ve cosas, tenemos esa mala costumbre, pero sin querer caemos todos en eso, que cuando vemos cosas que son producciones de afuera, tendemos a pensar que hay una diferencia diametral y a veces le echamos muchas flores allá y criticamos un poco pues acá. Mira, yo no siento diferencia. No siento diferencia, el proceso es el mismo. Incluso es una oportunidad también de exportar trabajo de aquí, pero no hay diferencia. El trabajo que hacemos es el mismo y con el empeño y la calidad que lo hacemos para allá, siempre trato que los proyectos en que yo esté involucrado también sea igual. O sea, que el mismo empeño que tú ves que yo le pongo a eso, se lo pongo al que voy a hacer aquí. ¿Cuál es la asignación más retante o más difícil que te han pedido? Que me han pedido, pues fue difícil.
cuando tú admiras, por ejemplo, en esto de que te toca cubrir quizás noticias que no son tan bonitas de la farándula, aquella foto era cubriendo un incidente que hubo con Don Omar. Entonces, admiro a Don Omar y fue bien difícil tenerlo que cubrir en una situación tan penosa, lo detuvieron y ahí estábamos haciendo un en vivo desde el cuartel en Bayamón. Así que esas son las cosas que no me gustan porque de alguna manera no hablan bien del país. Pero yo sé que el gordo de Molina pidió que fueras tú la persona que lo acompañara recientemente en una transmisión que se hizo en Puerto Rico y él viajó hasta Puerto Rico, si no me equivoco, también para cubrir justo después del evento de María. Sí, ahí estuvimos en el centro de operaciones que estableció el gobierno, en el centro de convenciones, y el gordo de Molina, Raúl, todo el mundo le dice el gordo de Molina, de cariño, Raúl de Molina, tenía una entrevista con el gobernador, Ricardo Rosselló, y como yo soy el corresponsal, lo acompañé, estuve allí reportando historias de que la gente necesitaba ayuda. Pero es chévere porque no es la única persona que ha pedido que en momentos importantes o críticos tú lo acompañes, con Rubén Sánchez también te ha pasado, que ha pedido, mira, me gustaría que estuvieses aquí. ¿A qué tú le adjudicas eso? Pues mira, yo creo que sé jugar mi rol, yo creo. Y que, por ejemplo, yo que también soy productor, sé cuando no soy talento y distanciarme de eso y darle el apoyo al talento que lo necesita como productor. Y yo creo que tanto en el caso de Raúl y en el caso de Rubén Sánchez, entienden que les puedo sumar. No sé si te ha pasado, pero puede ser un poco intimidante si no estás tan seguro de ti mismo. Ajá. Cuando compartes con otro talento, pensar que sí, puede llevarte la delantera o que no. En mi caso, como yo sé jugar los roles, pues... No hay competencia. Si la luz no está hacia mí, si yo no soy el foco de atención, no es el problema. Sé hacer brillar al que es el foco de atención. Y con este pensamiento tan bonito, hacer brillar a los demás que sean el foco de atención también, señores, se vale todo. Y con esta imagen donde él es el foco de atención, aquí nos detenemos por unos minutitos, unos segundos. Usted manténgase conectado, que esto es Medios Sociales, esta noche con José Santana. Seguimos aquí con José Santana, hablando de todo, un poco conociéndolo un poquito mejor. Yo tengo la dicha de decir que conozco bastante, aunque hay información que no tenía. ¿Sí? Así que esta conversación me ha servido. Qué bueno. Porque como digo, yo lo que digo es que siempre detrás de cada publicación hay una historia que no conocemos. Esto yo podría llegar a mil interpretaciones, pero voy a dejar que seas tú quien nos explique qué representa esta imagen. Mira, esa foto la hicimos para un anuncio de un desodorante. Yo fui a Premio Juventud, me parece que fue en el 2016 también, porque esa foto fue un TBT, pero me auspició el viaje una marca de desodorante. Y entonces ese es el efecto cuando tú te pones ese desodorante. Mira qué bien, mira qué bien. Esto yo creo que es bien interesante porque igual también la internet se ha convertido en una manera de unir directamente talentos con marcas. Tú lo has vivido. Sí. Tú lo has vivido, por ejemplo, en este caso. Así es. ¿Y qué te parece? ¿Cómo se está moviendo el mercadeo? Porque, de hecho, tú te graduaste de Administración de Empresas, que tocas un poco el asunto del mercadeo, pero en tu caso la concentración fue en contabilidad. En contabilidad. Y una segunda concentración en mercadeo hice también. Entonces, ¿qué te parece todo esto, este movimiento que se da, por ejemplo, como en casos como este? Pues me encanta que además de ser una herramienta de comunicación, sea una herramienta también de negocios. Así que qué bueno que ya no hay ninguna excusa para no salir adelante, para no trabajar, porque hasta en las redes sociales, veamos los casos de niños jóvenes, yo digo niños, de adolescentes, que están ganándose su dinero en YouTube porque tienen una gran comunidad ahí. A nivel local tenemos Daniel el Travieso, sí, que yo creo que es uno de los por ejemplo, más. Que,
que yo le llevo años y lo veo a él como un maestro de cómo ha podido hacer de esto, más que un entretenimiento, una industria que es rentable. ¿Qué te gustaría, si yo te digo, yo sé que casi siempre hacen una pregunta de cómo te ves de aquí a 5 años, pero más que cómo te ves de aquí a 5 años, ¿cuáles son las cosas que tú dices, no importa cuándo, yo las tengo que hacer? ¡Wow! Es una pregunta. Es una pregunta, sí, bien amplia. No importa cuándo, yo las tengo que hacer. O sea, tú la tengo que lograr. Y no me muevas esa foto de ahí porque esa foto tiene historia. Yo quisiera hacer un gran reality show de música en Puerto Rico. Y conducirlo. Quisiera tener la oportunidad de trabajar en el exterior sin tener que mudarme. O sea, que pueda ir y venir. Así que ahí te dije dos. Muy bien, pero está chévere porque como que no habías pensado esto tan raro. No, me diste trabajo ahí. Mira, algo bien interesante también de la historia de José Santa Anna. Cuéntanos de este, porque tú eres un papá perruno. Sí. Cuéntanos de esta foto. Tú sabes esa historia, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo no era amante de los perros, le tenía fobia a los perros. Y me propuse un día perder la fobia. ¿Tú solo? Solo. ¿No fue un consejo de ningún profesional? Pues, ¿qué me puede hacer un perro? Nada, pues entonces había que perderle el miedo. Pues el refrán que dice, si tienes miedo, cómprate un perro, pues me lo compré. No lo compré, lo adopté. Muy bien. Así que esta es mi segunda adquisición, mi primera adquisición. Es así mismo porque se parece mucho. Sí. Pancho. Y Pepa. Y esa que ven ahí es Pepa. Así que vencí la fobia. Y son nuestros hijos. Así que para que ustedes vean, señores, esto es bien interesante porque en tu caso, gracias a Dios, la fobia, pues me imagino que no era tan grave, que en tu caso no necesitabas ayuda. Pero en esto necesito ayuda. ¿Qué necesito? Porque esto es algo que mira que yo he tratado de cogerle el amor. Y todavía, y no he hecho esa conexión. Y tengo que ser la voz de la gente. La gente te está viendo en este momento y yo estoy segura que está diciendo, pero si él se ve muy bien. Porque estoy haciéndolo, pero lo hago obligado, no me gusta. Entonces lo dice molesto y lo estoy haciendo para que tú veas que trato de darle la vuelta. No soy de los que necesariamente evade, aunque a veces lo hago, picheo de vez en cuando. Pero en esto trato de encontrarle el cariño, pero se pero me dará. No. Recientemente estás también cuidando mucho más tu salud y se te ve. Yo tengo que decir que yo quisiera ser como José Santa Anna, porque aunque yo estoy muy a gusto con mi peso y con mi imagen, sin duda alguna sentirte que estás teniendo un estilo de vida saludable por las decisiones que tomas al alimentarte, eso es lo que yo creo que todos aspiramos y quisiéramos. ¿Qué has descubierto en este proceso de entrar en una conciencia distinta de alimentación? Sí. Y para explicarle un poquitito más a la gente, estás comiendo un poquitito más sano. Sí. ¿Cómo lo describirías tú? No estoy comiendo lácteos, no como carnes con hormonas, libre también de GMO, de gluten. Es como una alimentación más consciente. Sí, sí. Que las calorías que me coma son que sean calorías que valgan la pena comerse. Estoy preocupado, Gisette, por las enfermedades. Estoy preocupado porque el cáncer aumenta cada vez más y cada vez más lo siento más cerca. Recientemente tengo un familiar muy cercano que está padeciendo de una condición cuando nunca había padecido ni de un dolor de uña. Entonces, yo creo que sí es muy cierto que somos lo que comemos. Así que movido inicialmente por la salud. ¿Y qué has aprendido en este camino? Porque yo creo que ¿qué has aprendido del mundo? ¿Qué has aprendido de la vida? ¿Qué has aprendido de que se puede, que a veces uno piensa que hacer dieta es hacer sacrificio, que hacer dieta es malo, que tiene una connotación negativa y no. Que es caro, la gente lo asocia con caro. Que es caro y tienen la razón. Porque mire, es más fácil comprarse una bolsita de papas fritas. Eso es lo más fácil y lo más barato. Pero no es más caro si la salud está bien, porque la salud te cuesta más. Pero, exactamente, uno tiene que tener prioridades en la vida. Entonces, pues yo prefiero tener salud a tener muchos chavos en el banco para comprarme cosas que van a pasar de moda o que no me las voy a usar y que van a coger polvo en mi casa. Espero que tus palabras sean de inspiración para muchas de esas personas que nos están viendo, incluyéndome. Y es porque caro, señora, no les voy a mentir, es caro. Comprarse la lechuga, comprarse la carne sin hormonas, es caro. Sí, pero si la salud los recompensa, vale la pena, señores, no es caro, es perfecto. Por eso me ve, mira, con una t-shirt. Mira, todo el mundo aquí con camisa de manga larga y yo vine en una t-shirt. Bien importante.
En las redes sociales, mira, yo acabo de empujar esto, en las redes sociales tenemos la posibilidad de encontrar tanta información y hoy quisimos hacer algo distinto, José. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Sí, quisimos ver qué te depara el futuro. ¿En esa tú estás ya? Yo, sí, me encanta. Así que Muy bien, Anita Cassandra, Walter Mercado, dijiste, yo voy para ahí también. Tú eres septiembre 7, porque para colmar, los dos nacimos un día 7. Él en septiembre y yo en noviembre, señores. Él es Virgo, entonces rapidito, porque ya nos queda bien poco tiempo, te dice que en el amor los casados entrarán en un periodo de monotonía que solo podrá ser salvado si le prestan un poco más de atención a la persona que aman. Pero mira, eso se ajusta al Virgo, al Capricornio, al Aries. Eso es cierto. Sí, claro. Eso es cierto. Así claro. que la relación hay que alimentarla. Mira, te voy a dejar la del amor para que la leas tú solito, pero el trabajo y el dinero, que yo estoy relacionada al trabajo, el trabajo será el protagonista del año 2018. Los Virgos que se dedican a profesiones relacionadas con el arte subirán al estrellato este año. Pues, lo estamos diciendo aquí. Estarán potencialmente inspirados y creativos durante estos 12 meses. Esto les permitirá acceder a públicos que hasta ahora les resultaban imposibles, señores. Y si usted quiere saber... ¡Sufre, Rukmini! ¿Cuál es el playlist para que conozca todavía un poquito más a nuestro querido José Santana? Recuerde que nosotros vamos a estar compartiéndolo en nuestra cuenta de Spotify y en nuestras redes sociales. José, te quiero y me quedo corta. Y yo estoy... Y me siento bien orgullosa de ti. Qué bonito que este espacio nos permita que la gente te conozca un poquitito como yo te conozco. Pues, como tú dices, somos espejos. Así que lo que tú ves en mí lo veo yo en ti. Y yo estoy súper contento de compartir contigo este espacio. Te deseo mucho éxito. Y sabes que empecé siendo tu fan. Y hoy tengo ese gran honor de llamarte familia. Así que mucho éxito. Y a ustedes los queremos. Gracias por su sintonía. Nos vemos. Eva.